es la programación mental de un equipo. Es su misión colectiva. Es la conexión emocional entre los individuos. Lo que al final hace la diferencia en el campo. Porque el pensamiento positivo funciona. Pero no estamos seguros si funciona en todos los escenarios. De lo que sí estamos seguros es que el pensamiento negativo funciona el 100% de las veces. Con palabras de Russell Wilson, quarterback ganador del Super Bowl con los Halcones Marinos de Seattle, es como abro para ustedes las puertas de Exatlon City. Porque hoy, guardianes y conquistadores, cerraremos juntos este ciclo. Hoy ustedes, en esta pista, van a escribir la historia de esta semana. Sí, semana 18. Esto es Superviventis Aptissimum. Aquí vamos. Que prevalezcan los más aptos, porque esta es Lobotoya por la supervivencia. Sí, atletas, sí, México. La serie está 1-0. El jueves por la noche, el equipo de conquistadores ganó el primero. Ganó el primer capítulo. Si repite victoria aquí, competencia 10 puntos, automáticamente se salvan. Entrarán juntos a la semana número 19 y habrá tres hombres rojos en el duelo de eliminación. En este caso, Germán, que acaba de llegar el jueves, no es elegible. Irían en automático Tony, Ever y Emilio. Pero si los rojos empatan, aquí nos quedamos para un tercer enfrentamiento con cambio en la línea de tiro. Y si Rojos consigue dos victorias, automáticamente serían tres mujeres azules las que tendrían que ir en esta misma jornada al duelo de eliminación. 10 puntos por delante. Se enfrentan. Salen manivela, atacan el autobús escolar, zona de zigzag, llegan a la fuente, desprenden banderines, van al giratorio. Posteriormente, salen, abren la puerta, el enrejado, de forma lateral, pasan por encima de los obstáculos, torniquete, bolsas de basura, luego por encima del taxi atraviesan la patrulla y llegan a zona de definición. Ahí tendrán que armar la palabra Exatlón, acomodando las letras, acomodando las piezas, y luego tendrán que lanzar aros, aros a los ganchos, y luego derriban tótem único. Compiten, primera ronda, 4 hombres y 4 mujeres. Hoy vamos a cerrar la semana número 18. Mañana en la 19 volveremos a enfrentar a las leyendas. Así es que tenemos mucho que luchar. Tenemos mucho que pelear. Sí, las grandes fiestas de diciembre están por venir. Así es que vivámoslas juntos. Esto es el Exatlón Batalla por la Supervivencia. 3, 2, 1. ¡Que inicie el Exatlón! Exatlon City se enciende en este momento para recibir segundo capítulo. Batalla por la supervivencia en casetas telefónicas. Emilio por guardianes, Yusef por conquistadores. 3, 2, 1. ¡Échale yo! Y aquí comienza a escribirse la historia. El jueves por la noche, el jueves pasado, recibimos a 3 nuevos compañeros de aventura. Y además, Conquistadores ganó en el relevo. Una noche trepidante en la que Conquistadores ganó las últimas 3 carreras. Estaban perdiendo por 2. Lograron la remontada. Y ahora Emilio sabe que en caso de que haya derrota en esta competencia, 10 puntos va a terminar en el duelo de eliminación. Se ha ido reduciendo el número de rojos. Han estado perdiendo compañeros de aventura en forma consecutiva. Si caen los rojos, automáticamente Emilio, Tony y Thunder van a estar en esa batalla, moviendo las piezas. Es un rompecabezas. Hay que armar la palabra Exatlón. Cualquier equivocación te puede sacar. Es clave el cocheo. Una letra antes que otra. Y vienes después del esfuerzo, corriendo. Esto es Exatlon City. Ahí está. Yusef Yermo. Emilio intercambiando. ¿Cuántos tiros y cuántos aros puede enganchar? Lanza el León Libanés. Se planta del otro lado. Spartacus. Tira. Hay algo seguro.
Hoy vamos a despedir un compañero. Los rojos a buscar la remontada. Y tira Yusef y ya enganchó. Emilio pega en la punta. Yusef cuelga el segundo. Viene transición, pelota de corcho contra Totem, vuela. 10 puntos en disputa. Tira Yusef, conecta. Zarpazo de León Libanés. 1-0 azules. Que lo reacomoden, quiero que vean la palabra esquina y vean que la EXAT cabe muy bien ahí. Exacto. Pero la L y la O y la N van al otro lado. Sí. Entonces, okay, para pensar mucho el orden en el que lo vamos a meter. Sí. No, porque a veces lo hiciste muy bien, Yus. Sí, pero los aros no sabía aunque que aunque se te fue contigo, que iba al rompecabezas primero, pero... ¿Te olvidó? Sí, sí, sí. Agarraba el ritmo. Igual los aros no son tan fuertes que se rebajan. Uno por cero gana Conquistadores. Vienen por Guardianes UDK, por el equipo Azul Sol. 3, 2, 1. Dos de las mujeres más veloces en la historia de esta travesía. UDK Rodríguez contra Sol Cortés. 1-0 gana la serie el equipo Azul. Y también está ganando en este momento. Pero cada circuito es distinto. Cada noche tenemos una historia diferente. Y Sudi, estoy seguro, va a apretar para tratar de levantar este equipo rojo. Las lesiones le han pegado durísimo. La salida particularmente de Jairo Campo le dolió, le afectó mucho al equipo de Guardianes. Y es que las lesiones te merman en el estado anímico. No solamente en el estratégico, en la parte del poder que tienes como equipo, sino en el aspecto mental, emocional. Y Jair era un auténtico capitán. Y la capitanía, el liderazgo, son fundamentales en una aventura como esta. Sudi, que bien, pero Sol, manos rápidas, completa. Y Sol va a tirar primero. Reacomoda, no reacomoda, ya. Termina por unir la palabra hexatlón. La clave está aquí, en el lanzamiento de aros. Más que en el rompecabezas, y Sol ya colgó. Suelta. Va de regreso, 1-0 para el equipo azul en cuanto a aros. Dale. Sol, tremenda competidora, tiene dos. Y Sudi le responde. Pelota de corcho, un solo tiro. Million Dollar Baby, ejecución perfecta. Se enfrentan hoy en Hexatlón City por el equipo rojo Germán Toledo, por el equipo de Conquistadores Uriel Pizarro. Preparados. 3, 2, 1. Un hombre forjado en el atletismo, saltador de longitud, el hombre que corre de rojo, Germán Toledo, es de Oaxaca. Del otro lado, forjado, entrenado en el fútbol, en la cantera de Pachuca, de Tampico, Tamaulipas, es Uriel Pizarro. Hermano del seleccionado nacional mexicano, Rodolfo Pizarro. Pero viene a escribir su propia historia. Por primera vez se enfrenta a Hexatlón City. Sale, cuidado. Hay que pasar por encima de la valla. Maniobra, torniquete. Van familiarizándose con el circuito, nada fácil. Arranca Germán, saltador de longitud y con esa capacidad acrobática. Pero hoy, con ese rompecabezas y además con los dos tiros, el circuito no va a ser preponderante. Hay que armar primero la palabra hexatlón, estar muy pendiente cuando estás en la banca. ¿Dónde está cada letra? ¿Qué movimientos tienes que hacer?
Dos letras acomodadas por Germán. Cerca. Atención, le falta ahí. La X está en el lugar incorrecto. Va a levantar. Colocará. Ya cerró del otro lado. Ya cerró Germán. Y va a empezar a lanzar primero. Y Germán cuelga la primera. Y ahora, Uriel. Uriel a intentarlo. Suelta, queda por encima. Germán ya tiene dos. Y ahora a lanzar. Los dos recién llegados, apenas en su cuarto día. Tira y vuela. Uriel a lo suyo. Uriel a concentrarse, visión de túnel. Eso es lo que se siente cuando estás en la línea. Prepara, tira y queda arriba. No está trainando, güey. Pizarro lanzando. 2-0 está ganando Conquistadores. Es competencia 10 unidades. La presión está del lado rojo. Ha demostrado, al menos lo vi, en la competencia anterior el jueves por la noche. Germán tiró bastante bien la pelota de corcho. Tiene la técnica, pasa a un lado. Tienes tiempo, dale. El aro es todavía más sofisticado, es todavía más técnico. Es menos familiar para cualquier niño. La pelota es algo más común y se lo lleva. Él es Germán Toledo, 2-1 rojos. ¿Cómo sentiste el aro? ¿Cómo tiraste 4 veces? En el aro no hay problema. O sea, nada más es así. Así va a seguirlo. Así nada más fácil, tranquilo. Sencillito. Dos a uno, marcador está ganando Conquistadores. Es domingo en México y los domingos aquí escribimos las grandes historias. Se enfrentan Marcela por Guardianes contra Mariana. 3, 2, 1. Cada punto es clave. Cada punto puede cambiar la historia. En una batalla por la supervivencia, no puedes desperdiciar nada. Y menos el equipo rojo, que ha llegado en situación de alarma, en situación de urgencia. La estrategia también es fundamental. ¿A quién eliges? ¿A quién intentas neutralizar? ¿A quién tratas de dejar en la banca? ¿Cómo apoyas? ¿Cómo gritas? ¿Cómo coacheas? Todo cuenta. ¿Cómo reaccionas luego de una derrota? ¿Y cómo te prendes y generas el ambiente necesario también en los momentos de tensión? Todo cuenta. Esto no es duelo de los enigmas. No es batalla colosal. Aquí te juegas lo más importante en el hexatlón, que es tu continuidad. Marcela, que ha ido recuperando el nivel que mostró las primeras semanas. A colocar. Dos letras ya a su favor. Mueve. Va rápido. Del otro lado. Mariana, acomoda tres. Rápido, Marcela. Y ahora va a tener tiros extra. Suelta. Queda ligeramente corta en el intento. Viene Mariana. Toda mi admiración y respeto para esta joven de Chihuahua, que ha venido a superarse a sí misma, a demostrarnos que la voluntad del ser humano es lo más grande que tenemos, el espíritu, más allá de cualquier cualidad. Suelta. Marcela tiene ya uno. Lanza Mariana, queda ligeramente corta. Marcela, pelota de corcho. Marcela para empatar. Y Mariana lo suyo. A meterse en visión de túnel, a concentrarse. A no pensar en que del otro lado está un tiro. Marcela de ganar. Porque todo puede pasar. Tómate tu tiempo. De repente alguien no puede con el tiro definitivo. Buen cambio de técnica. Pero se lo lleva. Marcela, hot shot. ¡Yeah, yeah! Una persona está viviendo hoy su último día en esta travesía, pero la historia se escribe aquí en la línea de tiro. Se enfrentan Tony contra la bestia. 3, 2, 1.
La Bestia en el circuito contra Tony González, White Mamba. Casetas telefónicas y luego Manivela. Atraviesan ya el autobús escolar. Zona de zigzag entre la gente. Esto es Sexatlón City. Una ciudad efervescente, caótica, llena de retos. Pero aquí están. Aquí estamos para enfrentarla y superarla. El Hexatlón es una evolución fabulosa de cómo comenzamos en la temporada 1. Al lugar hacia el que vamos. Los circuitos, los retos, la clase, la calidad de atletas. Todo ha ido para arriba. Dale, David, dale, David. Y aquí hay una muestra. Tony González, primera temporada. Y se ha puesto rapidísimo el basquetbolista universitario. Y del otro lado, un consagrado que viene con la cabeza puesta en el campeonato. Él es David Juárez Bestia. Semifinalista la primera temporada. En su segunda campaña se fracturó la mano. Y ahora ha regresado por esa cuenta pendiente. Estás viendo uno de los mejores tiradores con aro en la historia del Hexatlón. Y ya colgó dos. Y ahora, pelota de corcho. Tony le está dando pelea. Suelta a la Bestia. White Mamba. Tira y falla. Una sola pelota. La Bestia viene de regreso. Hoy cada punto va a ser oro. Suelta, falla. Tony también. De regreso. Altísimo el nivel de competencia. Vuelan las dos pelotas al mismo tiempo. Tótem único. El que lo conecte, el que lo saque de la plataforma, se queda con la victoria. Van y vienen. Y cada vez que vas al fondo, el corazón se agita. La puntería merma. Suelta por abajo, no cayó. Es increíble. Increíble que no haya caído. Pegó en la base. Pero así es el deporte y así es el Hexatlón. Vuelan las dos. Duelo electrizante. Duelo de puro nervio. Es domingo, México. Y nadie se quiere ir. Se lo lleva la Bestia. La Bestia, la cosa salvaje. Punto conquistadores. Hexatlón City recibe hoy el segundo capítulo, Batalla por la Supervivencia. Compiten Pau contra Maki. 3, 2, 1. 3-2 está ganando el equipo azul. Pero los duelos se están luchando hasta el último tiro. Ese tótem está marcando la diferencia. Luego de tanto esfuerzo, tantas maniobras, movimientos pasan por agua el giratorio. Los rojos saben que hoy es una semana clave, porque ya hay tres hombres que podrían ir al duelo de eliminación. Germán es el único que no es elegible. Thunder, Tony y Emilio podrían terminar ahí, pero a esto le quedan todavía muchos puntos. 3-2 el marcador. Si gana Rojos, aquí nos quedamos para el tercer enfrentamiento. Y ahí la historia puede cambiar. No sería la primera vez que el equipo de Guardianes remonta una serie por la supervivencia en Hexatlón City. A la derecha, crúzala. Quédate con nosotros, México, porque es domingo. Y hoy tendremos también el duelo de eliminación. Comenzamos con las leyendas que se quedan con nosotros para abrir la semana número 19. Han venido a refrescar, a marcar el nivel. Pau, escucha. Cierra, rompe cabezas y a lanzar el aro. Suelta, pega en el tablero. Nuevo intento, se pasa por poco. El aro es fundamental en el Hexatlón. Aprender a lanzar, pulir la técnica, tener dominio, tener control. El aro te lo encuentras prácticamente cada 4, cada 3 días. Y nunca sabes si tu gran examen en un duelo de eliminación también te obligará a lanzarlo. Y aquellos que se sienten seguros con el aro terminan haciendo la diferencia. Grandes tiradores. Suelta, queda arriba Pau. Maki a lo suyo, entregar su punto. Ya colgó. Cada punto es clave en la estrategia. Ellos hacen sus sumas, sus restas. Maki tiene 2. Y viene el cambio. Amazona lanza. Queda abajo. Pau ya colgó 1. A buscar objetivo izquierdo. El gancho. Y se van a encontrar.
Y Maki falla. Y Pablo busca. Este tiro puede ser fundamental. Tira y vuela. Pelota de corcho. Es la transición, Maki a un lado. Maki, tú lo tienes, tú lo tienes. Y viene Bengala. Suelta, falla. Además, ellos saben que si pierden una compañera o un compañero, automáticamente se invierte la rotación. Amazonas se lo lleva. Otro a dos está ganando el equipo azul. Es serie por la supervivencia. Ever contra Coque. Prepárate para el espectáculo. 3, 2, 1. La velocidad en su máximo esplendor. Mami Vela se acomoda la estructura. Y atacar el autobús escolar. Thunder contra Coque. 4 a 2 está ganando Conquistadores. Le urge a Guardianes hacer puntos, sentirse con ventaja, ponerse adelante en el marcador. Ellos son los que están abajo en la serie. Perdieron el jueves por la noche en una carrera de relevos tremenda que terminaron ganando Sol Cortés y el León Libanés. Bolsas de basura, movimiento lateral, frenada total. Hoy, en la línea de tiro, rompecabezas, tiro con aro y luego pelota de corcho. Tres ejecuciones, una mental y dos totalmente de mecánica de tiro. Sí, así. Hay que evitar ahí que se te traben por la urgencia. Bien. Bájala, derecha. Abriendo, colocando, decidiendo. El cuchillo es clave en caso de que te equivoques. Que te ayuden, exactamente. Tú vienes de correr, vienes agitado. Thunder lanzando. Coque pasa por muy buen momento. Tuvo por ahí una ligera baja hace unas 2-3 semanas. Pero ha recuperado su mejor versión. Más suave y más a la izquierda. Y lo veo. A la derecha. Más fuerte que nunca. Pero todo puede pasar. Cada carrera es distinta y más si te enfrentas. Si te enfrentas con Thunder. Hoy empezamos el domingo México viendo las leyendas. Viendo una competencia inédita. Tres hombres y tres mujeres tirando en la línea. Ya colgó Coque. Y prepárense porque este hombre domina el tiro con pelota. ¡Suelta! ¡Se los dije! ¡Lo tumba! ¡Él es The Wizard! ¡El hechicero del aire! Ronda 5 a 2 lo gana Azules. Vienen Tania Rabbit contra Daniela recién llegada. 3, 2, 1. ¡Tania! Y Tania, que anda en un momento espléndido de forma. Rapidísima, certera, entrenada, ágil, producto del entrenamiento. Si vienes al Hexatlón y no entrenas, no tienes futuro. Porque el Hexatlón es un deporte en sí mismo. Y te tienes que levantar a entrenar. De lo contrario, tienes los días contados, pero Tania se ha levantado durante 18 semanas a hacerlo. Y ahí está la transformación. Se enfrenta a Daniela, joven que viene del fútbol profesional Liga MX, con Bravos de Juárez. Colocando primera vez en este circuito y no es nada fácil. La bolsa de arena, el coach es clave. Y ahí está Pau para recordarle cada maniobra. Pasa primero Tania. A lanzar. Dani, hay que armar primero la palabra Hexatlón. Colocar las letras del rompecabezas y luego a tirar a los ganchos. Daniela a tratar de entregar el tercer punto. El grito. Ahí el cocheo del equipo rojo. Marcela ahí en el cocheo con Daniela tratando de apoyarla, de ayudar. Y viene Tania Rabbit a buscar el sexto. Esta noche, Conquistadores quiere llevarse la serie, pero los Guardianes lo van a tratar de impedir. Un aro y distancia. Lanzamiento con aro sumamente técnico. Queda muy abajo Daniela. Y Tania ya colgó.
Última carrera de esta primera ronda. Y Tania de Guadalajara lanza, pega en el tablero. Y viene Daniela, recién llegada, apenas apareció con nosotros el jueves. En este último contingente de refuerzos. Y tendrá que ponerse al corriente rápido, de lo contrario. El Exatlón no espera a nadie. Y menos a estas alturas. Tania buscando enganchar. Solamente uno de ventaja y luego la pelota de corcho contra Totem. Prepara Tania. Suelta y cuelga. Cero todavía del lado rojo. Y viene Tania, le pega al poste. El rebote es bueno. Totem aguardando. El Totem es la llave de la victoria. Y Daniela a lanzar. Daniela Reza, del norte del país, forjada en el fútbol. Esfuerzo hasta el final, hasta el final. Esta noche, México, vamos a despedir a uno de los atletas. Si es rojo, será un hombre. Si es azul, será mujer. Ya colgó Daniela. Y esto puede seguir. Sigue viva. Y lo puede pelear. Y la expectativa, qué difícil. Pelo rojo. Es pelear la batalla por la supervivencia. Con la atención, los nervios, con las emociones. Y ya se le alargó a Tania. Y cuidado. Si engancha a Daniela, esto puede cambiar. Y enganchó. Ahí lo tiene. Y cuidado, que lo puede ganar. Tiro con pelota de corcho. ¡Lanza! ¡Se lo ganó! Lo dejó escapar Tania Rabbit. Punto para Guardianes. Segunda ronda, está ganando el equipo azul. Se enfrentan Tony contra Ramiro. 3, 2, 1. Hay algo seguro, no podemos tener duelo cruzado. Si pierden los rojos, habrá tres hombres en el duelo de eliminación. Pero atención, hay una cuestión reglamentaria importante. Si uno, si el atleta con más puntos del equipo rojo es hombre, ahí solamente irían dos al duelo de eliminación. Es parte del reglamento, hay que recordar que siempre, sin importar de quién se trate, el atleta con más puntos del equipo queda exento de la duelo de eliminación. Así es que todo puede pasar. Tony González, cada punto siempre. No me cansaré de decirlo. Cada vez que estás en el circuito, estás haciendo algo por tu causa. No hay un día en el que la carrera no te sirva. Y en el equipo rojo, solamente hay tres hombres elegibles. Ever, Tony, que está en la pista. Y Emilio, porque Germán viene llegando. No está en riesgo. Ya armaron. A lanzar, Tony se quedó a nada de poder derrotar a la bestia. Tremenda ejecución. No lleva nada. Estás muy bien, bro. Y es que hay maneras de perder y hay maneras de ganar. Y hay veces que te superan por muy poco, lanzas muy bien, pero tu rival fue superior. Hay otra vez, hay otras ocasiones en que puede estar tire y tire y tire. El nivel no es alto y terminas ganando solamente porque el rival no fue capaz de acertar. Ya hay uno para Ramiro. Tony se mantiene en cero. 5-3 la pizarra. Ramiro quiere aportar la causa. Échale gallo, Ramiro no corrió en la primera ronda. Ya colgó Ram. El Hércules Regio con pelota. Cuelga Tony. Suelta. Y golpe y lo gana. Ramiro Garza responde. El Hércules Regio 6-3. El marcador se enfrenta. Judy Kay contra Mariana. ¿Listas? 3, 2, 1. 3 de ventaja para Conquistadores. Haciendo otra competencia sólida. Así ha lucido el equipo azul desde hace al menos 3 semanas. Poderoso, potente, compacto, firme.
todos han ido creciendo también en lo individual. Mariana Khalil de Chihuahua, dedicada al crossfit, tiene su propio gimnasio, es dueña de su propio gimnasio. Mariana Aguascalientes, ponta, crossfit. Del otro lado, Sudiké. Sabe que los puntos individuales también son muy importantes. Que por más que estés abajo en el marcador y que la causa se vea complicada, los puntos individuales te pueden salvar. Recordando el sistema de competencia, equipo derrotado en la serie, coloca a tres personas en el duelo de eliminación. Sin embargo, la persona que tenga más puntos en ese equipo derrotado queda exenta de ir. Y además, tiene el poder, la potestad de elegir también uno de los competidores. Ahí está bien, está bien. Sin embargo, en el equipo rojo hay que recordar que solamente son tres hombres los que están elegibles. Gritos por todos lados en el equipo rojo en el tema. En el tema del rompecabezas se complicó. Sudiké tiene que acomodar la letra L. Listo el nombre de Hexatlón. Perfectamente elegible. Mariana, le estaba faltando una letra. Acomoda. Y Sudi pega en la punta. Mariana lanzar. Salsa 3. Buena flexión. Lanza. Va a cambiar la técnica. Y Sudi tirando a la derecha. Todo puede pasar. Sudi ya colgó. Pierden por 3. Pero la remontada es posible. La remontada tiene mucho que ver con el estado psicológico, emocional. Ya colgó Mariana y lanza de abajo hacia arriba. Sudiké de la forma tradicional. Ahí lo tienes. Haciendo dale. Girar el aro. Dale, Sudi. Mariana clava y ya tiene 2. Pelota de corcho. Mariana quiere su punto. Mariana lucha por la suya. Mujeres azules en riesgo. Y Mariana sabe que le tocaría estar en esa batalla por la permanencia. En caso de que Guardianes le dé la vuelta. Sudi a la izquierda. Ya coló. Y se van a encontrar. Pelota de corcho. Vuela. Rosa el tótem, pero no derriba. Buen tiro de Sudiké, pero no se quiso caer el tótem. Sudi de nuevo. La olímpica mexicana lanza, queda abajo. Y Mariana apunta y se lo lleva. Voltage se lo lleva. Mariana Khalil. 7-3. Está ganando Conquistadores. En las casetas telefónicas se enfrentan Ever Gallegos Thunder contra Uriel Pizarro. Recién llegado, preparados. 3, 2, 1. Salida Manivera. Y de inmediato Thunder, que va por la suya. A tratar de entregar ese punto. Cada carrera puede hacer la diferencia en la tabla de posiciones. Thunder lo sabe. Y Thunder es uno de los mejores del equipo rojo. Él sabe que otra de las posibilidades es intentar quedar arriba en la puntuación. Tony y Emilio. También, si se mantiene este marcador, si se mantiene la ventaja del equipo azul, estarían también terminando en el duelo de eliminación de esta misma jornada. Arranca Thunder. Uriel, que llegó el jueves de Tampico, Tamaulipas, forjado en la cantera del Pachuca. Hermano de Rodolfo Pizarro, seleccionado nacional mexicano y jugador del equipo de Miami en la MLS. Thunder armando. A colocar 2 letras más. Hay que tomar decisiones correctas. Destreza mental, agilidad, pero vienes de correr. Cerraron al mismo tiempo. Y no hay diferencia, no hay ventaja. Yuriel a tratar de colgar esos 2 aros. Apenas llegó el jueves por la noche. Pero de eso se trata esta aventura. La vida te va a dar oportunidades. A veces podrás comenzar desde el principio, en otras se abrirá la puerta y tendrás que dar el paso al frente. Si te quedas sentado en tu casa esperando que todo sea perfecto, nunca llegarás a ningún lado. Thunder cuelga.
punto importantísimo también para él. Suelta, queda abajo a recoger. Tiene tiempo. Uriel se mantiene sin objetivo logrado. 7-3 el marcador. El estado anímico está del lado azul, pero Thunder entrega. 7-4. Siete a cuatro marcador, se enfrentan Natalie contra Dugan. 3, 2, 1. Es apenas la primera carrera para Natalie en lo que va de la noche. La estrategia es fundamental en un equipo. Siempre debes tratar de tener a tus mejores elementos en la pista. El rival va a intentar dejarlos sentados. Y sin duda, Dynamo es la mujer más avanzada del equipo rojo. 3 medallas, triple medallista. Ha sido líder de puntos las últimas semanas y no corrió la primera ronda. Cada detalle cuenta. Porque a veces la competencia la ganas por un punto, por uno, por dos. Y cada carrera es clave. Se va a la bolsa de basura. Corrige Natalie y va a haber al menos una pieza de ventaja para Dugan. Se iba directo ya por los aros. Es parte de la costumbre. Pero antes hay que armar el rompecabezas. Dugan también en su primera carrera en la noche. Regresa una letra. Le estaba faltando la N. Van acomodando. El coach es clave. ¿Quién grita? ¿Cómo grita? Todo cuenta. Se le complicó a Dugan. Yugi va regresando letras. La E. Acomodando. Tienes que darte ese respiro. Buscar, mover. ¿Escuchas o no escuchas? ¿Lo haces tú solo? ¿Tú sola? ¿O te dejas guiar? Todo cuenta. Natalie también batallando. Problemas en el rompecabezas para las dos. Se han quedado más de la cuenta. Es el nervio. Es la presión. Es una serie, una batalla por la supervivencia. 7-4 la pizarra. Si quiere remontar el equipo de Guardianes, tiene que hacerlo ahora. Antes de que se acabe el margen, antes de que sea demasiado tarde, los hombres rojos en peligro. Suelta por encima. Dynamo pega en la punta. Hay algo seguro, México. Hoy un equipo va a perder a un atleta, a un compañero de travesía. Los hombres rojos están en serio riesgo. Del otro lado, mujeres azules. Pero con esta ventaja, los azules quieren dar ese paso para mantenerse unidos. Una semana más, ya colgó Dynamo. Quieren entrar juntos a la semana 19. Ahí donde nos están esperando las leyendas. Y cuelga Dynamo. Y esto cambia. Y pueden tejer la remontada. Pega en el poste. Dugan, le falta un aro. Suelta. Viene Natalie, bombea demasiado. El nervio, la presión, solamente estando ahí, lo puedes vivir. Todo cambia. El tótem ya cayó. Dynamo responde. 7-5. Estamos viviendo juntos México el segundo capítulo de la serie por la supervivencia. Conquistadores con ventaja. Viene Germán recién llegado contra Yusef Farah. 3, 2, 1. ¡Qué compromiso y qué reto! Llegar al Hexatlón y enfrentarte al León Libanés, una auténtica leyenda. En su tercera temporada fue semifinalista en la primera. Y aquí viene. Germán es saltador de longitud. Tiene estupendas condiciones. Pero la pregunta es, ¿cómo haces para sobrevivir a las primeras semanas en esta travesía? Más cuando todos te llevan tanta ventaja. Y pasa primero, es rápido, está en buena forma física. Acostumbrado a los arrancones para atacar la línea en el salto de longitud. Es oaxaqueño, vive en Monterrey.
y atraviesa la patrulla primero que yo use. El armado es clave. Ganar unos tiros sobre tu rival. Aprovechar. Lleva buen ritmo. Va a tener que reacomodar. Germán, le falta la letra A. Tiene que mover y reacomodar. Tomar decisiones. Ya salió Yusef. Una letra que te falla y estás en problemas. Va a tener que hacer un cambio también, Yusef. La O le quedó volteada. Y ahora, Germán, la L le quedó chueca. Todo cuenta. Se atoró la letra O para Yusef. Momento dramático para él. Ya lo voltea. Y ahora, Germán, viene de entregar el punto. Y puede dar pelea. Trae buena técnica de lanzamiento de aros. Todo lo que hayas hecho antes de venir. Si practicaste en casa. Si buscaste la forma. Todo cuenta. Es iniciativa personal. Coque Guerrero. Es un hombre que se pasó un año entrenando. Y Germán va a buscar pelota. ¿Dónde está la pelota de corcho? Está en la caja. Cada detalle cuenta en la visualización previa. Suelta, queda abajo. Yusef, le falta un aro. Atención, que están 7-5. Quiere remontar el equipo rojo. Pueden empezar a creérsela. Lanza Germán y se lo lleva. De 2-2. 7-6. A uno se ponen de conquistadores. Esto ya cambió, México. 7-6 está ganando el equipo de conquistadores. Vienen Maki por azules. Daniela recién llegada por el equipo rojo. 3-2-1. Y Daniela, tratar de empatar esto. No va a ser fácil, pero viene. Viene de ganar, de entregar un punto. Maki con el compromiso de acabar la serie en este mismo duelo. Si gana Guardianes y consuma remontada, tendríamos un tercer enfrentamiento con diferente línea de tiro. Y Maki en el giratorio. Daniela viene del fútbol profesional. Es de Ciudad Juárez, Chihuahua. A colocar las bolsas. Apenas la primera vez que están en este circuito para Daniela, pero Germán, por ejemplo, ya entregó. El coach es clave. Cumplir con cada regla, con cada maniobra. Y Maki llega primero con paso firme. Armar el rompecabezas. Es clave no equivocarte. Marcela ha estado en el coacheo en esa zona. En la parte mental. Y todo cuenta. Cómo colocas. No equivocarte, lo contrario. Más de uno ha entrado ahí en una confusión grande. Cerró Maki. Amazona quiere entregar el octavo. Volver a abrir brecha. Y ya colgó el primero. Vamos, Dani, venga, échale. Maki le pega la punta. El aro solamente entrenando todos los días. Puliendo tu técnica. Sintiendo ese comando. Generando esa sensibilidad en la punta de los dedos. La flexión. Haciendo el contrapeso con la pierna que está atrás. Maki ya colgó. Y ahora Maki suelta, pasa por encima. Daniela viene de remontar. Viene de vencer a Tania Rabbit. Y ahora Maki clava la mirada, queda muy abajo. Entre más te tardas tirando el tótem, le vas dando vida a tu rival. Y luego, el estado anímico cambia. La presión se invierte. Y Daniela ya colgó el primero. Y cuidado si cuelga el segundo y se planta de nuevo en la línea. Ahí va a cambiar todo. Maki queda corta. Daniela. Germán ya entregó 2 puntos. Hablando de los refuerzos recién llegados. Daniela tiene 2 aros. Esto es el hexatlón. Totalmente impredecible, pero Amazona responde. Octavo punto azul. Y ahora se enfrentan Coque contra Emilio. 8-6 la pizarra. Sigue ganando conquistadores. 3-2-1. Segundo capítulo por la supervivencia.
Te recuerdo, México el jueves por la noche ganó el cuadro azul y por lo tanto, si repiten victoria aquí, si consiguen 2 puntos más, automáticamente se salvan y llevarían al equipo rojo a esa batalla por permanecer al duelo de eliminación. Automáticamente, la persona con menos puntos, con menor rendimiento, queda inscrita en esa batalla por la permanencia. La segunda persona es anunciada por el competidor con más unidades. Y el tercero, en caso de que se dé el escenario, saldría de una votación. Votación interna. Coque, que viene de ganar de forma indiscutible. Con un tiro, con un solo lanzamiento, con pelota al tótem. Va a tratar de amarrar el match point. Coque rápido de manos, colocando, armando. Hexatlón está completo. Y ahora con los aros, el hechicero del aire. Anda fuerte, anda confiado. Está entrenando duro, quiere trascender. Quiere convertirse en leyenda. Lleva uno, Emilio, que ha tenido un gran crecimiento en 5 semanas. Que viene de liberar un duelo de eliminación en el que le tocó irse a Alan. Está luchando también por la suya. Sabe que si se consuma la derrota, le tocaría estar en ese duelo. Ya colgó Coque. Y el de Culiacán, Sinaloa, prepara, punta, se va por encima. Oportunidad para Emilio. Si puede colgar rápido y plantarse en la línea. Suelta. Aún no engancha. Coque le pega en la cabeza al tótem. Esto es Match Point Conquistadores. Esto es triple Match Point para Conquistadores. Es punto para salvación para cerrar la semana completos. Vienen Sol por el equipo azul, Pau por los rojos. ¿Preparadas? 3, 2, 1. Y Pau a tratar de alargar esto. Pau a tratar de tejer una remontada de 4 puntos. Nada es imposible y menos en un circuito, menos en el hexatlón. He visto remontadas de 4, de 5 y hasta de 6 unidades. De repente algo pasa. Un equipo se enciende, sale el coraje y la historia se modifica. Ahí está Thunder corriendo junto a Pau. Bengala pega el salto. Torniquete, bolsas de basura, frenada y pasos laterales. Sol a tratar de sellar una semana brillante. Ganaron la fortaleza. Ganaron 2 veces la competencia contra leyendas de $5,000. Y aquí están, tratando ahora de llevarse la serie por completo. Ganaron el jueves también. A la derecha. Y si hoy consiguen la victoria, sería una semana prácticamente perfecta. A la izquierda. Además, lo más importante es mantener los números. Púntalo. Cerrar juntos, unidos. Atención, la palabra hexatlón está completa. Del lado azul, ya están lanzando. Aros de por medio. Que no tiemble, venga. Nada para nadie. Prepara Sol. Suelta y cuelga. Pau pega en la punta y sale. El tótem único está esperando en el centro. 9 a 6. Hay margen todavía para los azules. Así de que ya se la cae la bola. Que se ha puesto muy fuerte. Y ha ido golpeando cada semana al cuadro rojo. Los hombres rojos en serio peligro. Germán. El recién llegado no está elegible para ir a duelo de eliminación. Llegó apenas el jueves. Tampoco es el caso de Daniela, si fueran las mujeres rojas las que estuvieran en peligro. Del otro lado, el recién llegado Uriel Pizarro con azules. Tampoco elegible. Ya colgó Pau y se lo va a pelear a Sol. Suelta la mano ligera. Pero no es nada fácil. De regreso hay que tener paciencia. Un ejercicio de concentración. Ya colgó. Tótem a la vista. Prepara, tira y pasa a un lado. Pau sigue con posibilidades. 9 a 6. 3 de ventaja. Suelta Sol. Tiene un brazo privilegiado. Si lo tumba, ganan.
Si lo tumba, se mantendrán unidos los azules. Una semana más. Y mañana estarán otra vez contra Leyendas. Leyendas siguen estas tierras. Un poquito más de fuerza. Al menos unos días más. Bombeadito y regresa suave. Sol dando toda la vuelta. Y Pau tirando para enganchar. Y Sol se lo lleva. Lo ganaron. Semana completa para Conquistadores. Seguirán unidos. Una semana más. Y los rojos. Tres hombres rojos irán al duelo de eliminación. Sí, México, tú lo has visto. Tú has sido testigo de esta historia. La semana 18 va a cerrar con Guardianes en el duelo de eliminación. Equipo de Conquistadores, enhorabuena, felicidades. Semana prácticamente perfecta. Fortaleza, dos duelos de $5,000. Ganaron la serie completa por la supervivencia. Y entraremos juntos a partir de mañana a la semana número 19. Volverán a enfrentarse con Leyendas. Felicidades. El Hexatlón México es una aventura de contrastes y Guardianes. A apelar a la fuerza, a tratar de unirse, porque van a despedir a uno de sus compañeros. Ha llegado el momento de anunciar a los tres hombres que van al duelo de eliminación. Les recuerdo, la persona con más puntos en el equipo rojo. Esa persona eres tú, Natalie. Por lo tanto, Germán no es elegible. Llegó el jueves. Los recién llegados no eran elegibles para este duelo de eliminación. Pasara lo que pasara, por lo tanto, quedan tres hombres rojos y los tres tendrán que enfrentarse con el gran examen del Hexatlón. Tony, Ever y Emilio. Mientras Natalie es la que tiene más puntos, nadie queda exento, por lo tanto, Tony, Ever y Emilio, a duelo de eliminación, mucha fuerza. Creen el ambiente necesario y salga cada uno a luchar por la suya. Tres rojos al duelo de eliminación. Azules a descansar y nosotros, México, marchamos juntos con Guardianes porque se avecina la batalla por la permanencia. Ganamos la supervivencia y ya nos pusimos de acuerdo con mis compañeros que pues vamos a seguir dándole todo, ¿no? Los mandamos otra vez a eliminación y pues el equipo, pues yo personalmente sí los veo rotos. No me asusta la idea de que esté Tony Thunder en esa eliminación, ni Emilio. Sin embargo, estoy como ondeada o choqueada y me enoja que estemos en esta situación porque ya no tenemos mucho margen de error. Ya no hay votación, ya no tenemos que mandar a nadie. Ya no tienes que tomar ninguna decisión, no tenemos que tomar ninguna decisión como equipo. Ya estamos los tres adentro. No hay más opciones, no hay más posibilidades. Y nosotros mismos nos metimos en este problema, en estos apuros. Hemos perdido mucha gente importante y esta semana no va a ser la excepción. Creo que hoy todos teníamos una presión muy fuerte. Nuestros tres hombres más fuertes estaban en riesgo. Y todos, yo creo que sentimos miedo. Qué duro, ¿no? Se les van a ir cuatro personas seguidas junto con la lesión, con todo y la lesión de Yair. ¿Quién creen que se va? O sea, es Alan, Maura, Yair y... Y pues ahora y ahorita... Pues el equipo rojo, hay muy buenos competidores, tanto de hombres y mujeres, pero siento que está llegando la frustración, obviamente, porque pues necesitas victorias, ¿no? Oye, por ejemplo, ¿tú qué te llevas bien con Emilio? No sé cómo le está yendo la convivencia, porque yo lo vi no nomás frustrado, sino como triste. Honestamente, también aprecio mucho a Emilio. Se ha ganado su lugar aquí. Sin embargo, Tony y Thunder han sido la cabeza del equipo rojo por bastante tiempo, incluso ya cuando estaba Yair, cuando estaba Alan. Y si de por sí estamos viéndonos las cosas negras, o sea, creo que perder a uno de ellos, que no va a pasar, estarían peor. Que han pasado situaciones muy raras en el equipo rojo. No me quiero ni imaginar qué pasaría si él se encontrara en un momento de riesgo, cómo estaría yo,
No quiero que se encuentre en ese riesgo, no merece estar ahí, no merece encontrarse en esa situación. Yo sé que los azules no son mejores que nosotros, pero están más seguros que nosotros, más confiados, y no es que estén más unidos, sino es que simplemente creen en ellos. Estoy hasta aquí de que seamos nosotros los que nos encontremos en esta circunstancia y no ellos. O sea, realmente ellos están muy cómodos, están crecidos y no sé qué están haciendo, pero algo están haciendo mucho mejor que nosotros, que les está funcionando. Sé que está en la mano de todos nosotros y vamos a empezar la semana mentalizados en que no puede haber otro rojo ahí. Sean nuevos, no me importa. Si viene otro nuevo, no me interesa. Todos y cada uno de nosotros tenemos que contribuir para que estas cosas y estas situaciones no vuelvan a suceder. Me siento tranquilo. Sé que es algo intrínseco que está en el hexatlón. Cada semana tiene que salir alguien, cada semana alguien se tiene que jugar su permanencia. Y es lo que hace que esta aventura sea tan interesante, es lo que hace que esta aventura sea tan intensa. Ayer concretar ningún tiro, no pude dar mi punto, mis dos puntos que me tocaban no los pude dar. Me frustró mucho el hecho de que no pude encontrar el tiro ni nada. Creo que todos llegamos muy frustrados, con mucha presión. Estuve pensando toda la noche, pero pues eso quedó ayer. Lo que importa es el hoy. Hoy tengo pues algo mucho más importante que enfocarme. Nunca me imaginé que yo podía llegar a hexatlón. Pude darme cuenta de muchas cosas en mí, cosas buenas, cosas malas, cosas que me faltaban, cosas que me sobraban, actitudes. Me siento tranquilo el día de hoy. Sé que va a ser una competencia muy fuerte. Sé que somos los tres hombres ahorita más fuertes del equipo rojo. Creo que estoy haciendo las cosas bien. Estoy disfrutando muchísimo la aventura. Creo que he crecido muchísimo desde el día que entré como atleta y como persona. Y creo que todavía tengo muchísimo más por dar. Para mí es muy importante estar aquí. Desde que estuvo mi hermana en la segunda temporada, yo tenía muchísimas ganas de poder formar parte de esta aventura. Estoy acostumbrado a siempre competir allá afuera, independientemente del marcador. Yo soy una persona muy competitiva que siempre está al tú por tú contra el contrincante que sea. Y con esa mentalidad salgo el día de hoy. El hexatlón es muy importante para mí, dado que puedo utilizar este foco sobre mí, dado que quiero demostrar que el deporte del atletismo es un deporte muy completo. Quiero revivir ese escenario de la gran final. Cuando estaba contra el Liud, que iba al marcador, de hecho, arriba no iba favorable para mí. Íbamos 2-0. Y llegaba a la banca y escuchaba a mis compañeros. Estaba yo invadido de las emociones. Y el Liud tuvo la calma, tuvo la tranquilidad y tuvo esa fuerza para aferrarse y conseguir la victoria. Yo no quiero quedarme con la espinita de que yo hubiera podido hacer esto, así que aquí estoy y lo tengo que aprovechar. Estoy detrás de la baranda, estoy atrás de la línea de salida de los 100 metros. No escucho ningún solo ruido, solamente voy a comparar el silbato de Antonio con el disparo de salida. Esto es un duelo y está tu pellejo en riesgo y el mío, y pues prefiero salvar el mío que estarte salvando a ti. El coraje es resistencia al miedo, es maestría sobre el miedo, pero el coraje no es la ausencia de miedo. Son palabras inmortales de Mark Twain, uno de los grandes escritores estadounidenses de la historia. Y con ese mensaje
con esa invitación a que conviertan el miedo y lo transformen en coraje. Es como les doy la bienvenida, es como lo recibo. Porque hoy, tres guardianes tendrán que enfrentarse a este circuito. Tendrán que encararse con su destino. Dos se quedarán con nosotros y uno tendrá que regresar a casa. Porque esa es la ley fundamental, es la razón de existir de esta travesía. Semana 18, aquí vamos a escribir el último renglón de este ciclo. Y lo hacemos con tres rojos, con tres guardianes y con toda la historia detrás de ellos. Porque esto es Pugna Máxima. Que inicie, que comience la batalla por la permanencia. Guardianes, Emilio, Tony y Ever, ustedes han sido capaces de aguantarlo todo hasta ahora. Soportar lesiones, duelos de eliminación y llegar hasta aquí. Y eso lo valoro. Muchos se quedaron en el camino por una o por otra razón. Ustedes están aquí y ustedes son los que tienen que salir a defender su puesto, a reconfirmar su lugar en el hexatlón. Cada uno arrancará con 5 vidas. No hay medallas. Mismas circunstancias, mismas condiciones para los tres. El hexatlón quiere escucharlos. Comienzo contigo, Ever. Thunder, ¿cómo encaras el tener que estar aquí, Ever, sabiendo que eres uno de los más consistentes del equipo? Hola, Antonio. Buenas noches. El primer duelo que tuve en esta temporada, no te voy a mentir, llegué inseguro. No vengo en mi mejor forma deportiva. Aquí vine agarrando un poco más de condición y todo por vivir una lesión allá afuera y no poder iniciar esta aventura desde el día uno. Sí. Así que si me está tocando este camino para llegar a la cumbre, lo voy a aceptar con todo el honor. Lo mejor, Thunder. Sí, Antonio. Tony, conoces esto, llegaste en la semana número 3, te has ganado a pulso. Nadie te ha regalado tu lugar aquí. Desde las primeras semanas, los primeros días, tuviste que enfrentar duelos de eliminación y te destacaste. ¿Cómo estás para enfrentar este? Hola, Antonio, buenas noches. Para ser honesto contigo, el día de hoy me siento tranquilo, me siento preparado. Desde el día uno que yo estoy aquí y sé que el día de hoy no es la excepción. Yo sé que allá afuera hay muchas personas que creen en mí, que creen en este equipo rojo, que saben que vamos a hacer las cosas diferentes, que confían en que vamos a cambiar el curso de esta travesía. Y estoy seguro de que hoy no va a ser la excepción. Estoy seguro de que voy a hacer las cosas bien, me siento preparado y me siento con esa confianza que necesito en mí. Tony, tienes todo para llegar hasta el final. Sal, lúchalo, demuéstralo y encárate con tu destino. Muchas gracias, Tony. Gracias, Antonio. Emilio, nos encontramos de nuevo también aquí en este examen. ¿Cómo encarar esto, Emilio? Sobre todo, enfrentarte con Tony, enfrentarte con Thunder, con dos competidores que están en un gran momento igual que tú. Buenas noches, Antonio. Yo hoy me siento muy calmado. Honestamente, no llego nervioso como la vez pasada. Estoy ansioso, ansioso de poder competir con mis compañeros porque sé que son realmente buenos. Y intento no meter emociones. Ayer, sinceramente, no pude dormir muy bien. Como que me llenó la cabeza de emociones, como que fue mucha presión. Me abrumé mucho por igual toda la semana que hemos estado teniendo. Pero creo que siempre he podido controlar muy bien eso. Confío en mí, confío en mis capacidades y estoy dispuesto a salir a dar todo como todos los días. Gracias, Emilio. Gracias. Los has escuchado, México. Tres hombres, tres rojos que no se quieren ir. Pero las circunstancias, igual como te ha pasado a ti en algún momento de la vida, como me ha ocurrido a mí, a veces nos orillan a tener que luchar, a tener que arrastrarnos incluso con las manos para poder seguir adelante y para después podernos levantarnos y correr. Hoy se enfrentan al circuito de la vieja estación abandonada de telecomunicaciones. Salen del fondo en una plataforma elevada y van liberando los obstáculos horizontales. Bajan, entran a la cúpula del trueno, derriban las compuertas triangulares, regresan y le dan la vuelta. Luego, tramo elevado, van para arriba, toman la bola con peso y la llave, la colocan. Hay un muro en diagonal de escalada, un muro transparente. Suben, toman vuelo, se deslizan, caen al estanque. Hay un obstáculo giratorio. Entran, salen, rebotan de caldera y salen
en espacio reducido por la última rampa. Cuando lleguen a zona de definición, pongan mucha atención. Derriban objetivos. Y después, tienen que ensartar un aro en objetivo único. Ese último gancho es el que les da la victoria. Cada uno con 5 vidas y con todo México del otro lado. Thunder, Tony, Emilio, guarden este momento para la historia. Pase lo que pase, guárdenlo en su memoria para que lo recuerden toda su vida. Porque estamos hechos de carne y de espíritu, pero también de una sustancia que se llama coraje. Así que siéntanla en cada célula de su cuerpo. Provóquenla y salgan a luchar por su destino. Hagámoslo juntos, guardianes. 3, 2, 1, ¡que inicie el hexatlón! Excelente festejo. Venga, bien firme, corro por ti. Tú sabes lo que tienes que hacer, bien seguro en la línea. Aquí inicia México, el duelo de eliminación. Arranca esta competencia, 5 vidas para cada uno, Tony contra Emilio. 3, 2, 1. Jeber Gallegos Thunder esperando turno. Emilio contra Tony. 3 rojos, 2 se quedan, 1 se va. 5 vidas, no hay medallas. Y esta vieja estación de telecomunicaciones abandonada como escenario de la batalla. La permanencia, la continuidad en juego. Tony llegó en la semana número 3. Emilio, cumpliendo la quinta con nosotros. Ya saben lo que es estar aquí, en el último gran examen del hexatlón. Esta es la batalla más importante. La batalla esencial, en donde uno se va, dos se quedan. Tony llegando ya a la zona de tiro. 5 tótems esperando y luego un aro en objetivo único. Vuela Tony, tira y conecta. Quien desperdicie menos se va a colocar primero en la línea, en la siguiente línea de tiro. Tony, un abajo. 2 para Emilio. Emilio cumple arriba, conecta, rosa, pero no derriba. Y Tony, siempre la primera carrera es donde tienes que soltar los nervios, sentir el cuerpo, percibir la velocidad. Venga, venga, va 2 arriba. Meterte. Sí, meterte en ese modo de competencia. Empezar a soltar la adrenalina y el coraje. Y viene el cambio. Tony por 2. Hay que ensartar el aro. Objetivo único. Peguen la punta. Es lanzamiento de aros con 2 técnicas distintas. Primero, totalmente horizontal para derribar. El más difícil, sin duda, el enganchar ese aro. El hacer que caiga en el lugar correcto para que quede dentro del poste. Alcanza a golpear accidentalmente el aro a Tony, luchando por el último tótem. Va a caer en cualquier momento y se van a encontrar. ¿Quién lanza? ¿Quién puede enganchar? Pega, rebota. Emilio, suelta, respira, resopla. Y a recoger. Y ahora Tony con la oportunidad. Tira, engancha. Primera victoria, Tony González. Bien. ¿Estuviste bien? Bien, bien. O sea, es que en eso no tengo... Me costó un poco. El único, ¿no? El último, sí. Y estaban ahí, solamente ahí estaba. Que están muy directos. Entonces, por eso se salían. Pero sí pegaban. Pasa nada. Sí pegaban. Segunda carrera, Tony regresa a la pista luego de su victoria. Se enfrenta a Ever Gallegos Thunder. 3, 2, 1. Son 5 tótems a derribar y un aro. Poste único, la fórmula de la victoria. 5 vidas para cada uno. Tony remontó en su primera carrera. Emilio había tomado ventaja, al menos en la primera etapa de los tótems. Pero Tony demostrando las 15 semanas que lleva aquí. El buen momento que pasa. Logró enganchar primero. Es una semana dura para el equipo rojo.
no pudieron obtener victoria. A nivel colectivo perdieron la fortaleza. No pudieron imponerse tampoco en los duelos contra las leyendas. Y también perdieron, cayeron en la serie por la supervivencia y por eso están aquí. Conecta Tony a la primera. Thunder responde, tiene dos. Thunder le pega al poste. Tony, tres derribos, Thunder dos. ¿Quién regresa primero? La batalla por la permanencia es una guerra de nervios. Aquellos que puedan controlar las emociones, aquellos que puedan enfocarse, son los que logran quedarse, trascender. Y Thunder completa la primera etapa. A buscar los proyectiles para enganchar, para lanzar ese objetivo único. Tony, le falta uno. Ya se estaba movilizando, conecta y ahora Thunder. Suelta, quien engancha primero se lo lleva. Se lo lleva Tony González. Ahora descansa y afloja tus piernitas, ¿sí? ¿Cómo te sientes? Bien. Ya. El aro que te di, espectacular. Bien. Me voy. Échale. Si quieres algo más, me avisas. Tercera carrera, Emilio regresa a la pista con cuatro vidas, las mismas cuatro vidas que tiene Ever. Preparados, 3, 2, 1. Tercera carrera, duelo de eliminación. Aquí están tres rojos, dos se quedan, uno se va. Cada uno por la suya, dentro de la cúpula del trueno. Y ahora darle la vuelta, la velocidad siempre a favor del de Chihuahua, Ever Gallegos. 31 semanas en su primera temporada, que fue la número 3. Se metió hasta la gran final. Ha regresado en esta quinta para seguir haciendo historia. Es un hombre que viene por el campeonato del otro lado. Emilio, giratorio. Tranquilo, tranquilo, tiro. Sale Thunder y va a tener al menos un tiro extra. Venga, 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 venga. Se sacude las manos. Prepara. Brazo derecho, tira y falla. Emilio llegando a la zona de tiro. Lanzamiento, ya tiene dos. Dos para Thunder. Emilio se toma más tiempo. Suelta, pasa por encima. Conecta en medio. Rosa, pero no. No lo pone abajo. Cambia posición de pies Thunder. Conecta. Lanza, va por el último. Tira. Thunder ya agarró ritmo. Y ahora lanzar, objetivo único. Se va por encima. Lanza, va por dos más. Emilio. La clave es poder colocarte en la línea, en la segunda línea de tiro lo antes posible. Suelta por encima, tira, pega. Cerca Thunder. Emilio no tiene nada que perder. Apenas en su quinta semana. Y le puede pelear a Thunder. Hace la transición tranquilo y cuidado si lo mete. Esto se puede poner de cabeza. Y Thunder se lo lleva. Primera victoria de Ever. Emilio se queda con tres. Tony regresa a la pista, se enfrenta Emilio. Preparados. 3, 2, 1. Tony con 5 vidas, Emilio con 3. Es importantísimo para Emilio ganar esta carrera. Para meterse en la pelea. Para quitarle una vida a Tony. Para meterse ahí en la pizarra. De lo contrario, las vidas empiezan a escaparse, a diluirse. Y el asunto se pone cuesta arriba. Los tres comenzaron con 5. Marcador al momento. 5 para Tony, 4 para Thunder, 3 para Emilio. Vienen al agua y aquí es donde tienes que empezar a meter todo lo que tengas, porque la aventura se puede acabar más rápido de lo que crees.
saliendo de zona angosta, prácticamente con rastrera. A lanzar, hay que acabar rápido con esos 5 tótems. Y luego, tratar de tener el mayor tiempo posible para lanzar el aro. Tratar de vencer a tu rival en esa primera etapa. Ir ganando la confianza, de arriba tiene uno. Tony regresa para la segunda. Segunda ronda de lanzamientos y ahí empieza a recharse. Suelta, tiene 3. Tony vuela. Emilio conecta. Emilio buscando el centro. Pasa cerca, conecta, va por 2. Tony también va por 2. Tony conecta también arriba, derriba a la derecha. Y ahora, al tiro más complicado, el más difícil es Domingo México. Y los domingos son de eliminación. Los domingos son de lucha por la permanencia. Termina también Emilio. ¿Quién lo engancha? ¿Quién lo ensarta? ¿Quién lo mete? Se lo lleva Tony González, White Mamba. Emilio se queda con 2. Estás quedando corto. No te estás estirando, Emilio, otra vez. Aquí nada más, entonces nomás. Falta eso. Cuerpo. El cuerpo, ¿verdad? No lo está como acompañando. Sí, nomás estás moviendo el bracito. Todo el cuerpo. Entonces te quedaste corto con buena dirección. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tony en la plataforma de salida. 5 vidas. Sever con 4. Preparados. 3, 2, 1. Y ahora Thunder a tratar de emparejar el asunto. Evitar quedarse con 3. Tony haciendo un estupendo duelo de eliminación. Ganando sus carreras respondiendo. White Mamba, el hombre que llegó en la tercera semana. Basquetbolista universitario, licenciado en administración de negocios. Y ahora tratando de crecer, de llegar al límite en el hexatlón. Se está enfrentando a sus compañeros de equipo, no hay otra opción. Hace una semana han sido días durísimos para el equipo rojo. Perdieron a Jairo Campo por lesión y eso afectó emocionalmente al conjunto de Guardianes. Thunder a tratar de ganar esta carrera para emparejar a Tony. Tira, derriba, conecta, va perfecto. ¿Quién puede hacer la transición primero? Conecta arriba Tony, le faltan 3. Ever regresa con 1. De vuelta. Ever a tratar de colocarse y lo va a hacer. Tony tira, va por 2. Y ahora Thunder a buscar triunfo en esta pista. A tratar de consolidar su continuidad con nosotros. Emilio esperando turno. Y regresa Tony. Tony lanza, está lanzando muy bien, sobre todo el último tiro que pega y rebota. Lanza, se lo lleva Tony González, White Mamba. Atención, vienen Ever con 3 vidas, Emilio con 2, Tony esperando turno. 3, 2, 1. La salida en esa zona superior del circuito, pasando por encima y por debajo del obstáculo. Y después la cúpula del trueno. Thunder llega, empuja de regreso. Ahí le das la vuelta y metes otra vez velocidad en zona irregular. Escalada con prácticamente 2 esfuerzos, 2 zancadas. Thunder para arriba. Emilio se ha quedado en esa zona. Hay que recordar que Emilio también ha padecido. Hay dolor en la rodilla en las últimas semanas. Pero es un hombre con gran coraje. Dedicado al CrossFit. Pasó por la gimnasia, por el fútbol americano. Y ahora sueña con convertirse en competidor internacional por México. En el CrossFit. Thunder. 3 vidas. Emilio con 2. Esta es una carrera fundamental para Spartacus, para Emilio. Si logra sacarle esta victoria, Thunder lo empareja. De lo contrario, va a quedar contra la pared. Lanza, aquí es donde sale.
Eso que te queda en el corazón. Esa energía que solamente brota cuando estás en terrible desventaja. Thunder por el punto. Lanza, falla, va por tres, Emilio. Liberando el brazo, soltándola, buscando la derecha. Conecta, va por uno. Thunder va a tener lanzamientos. Tira y vuela. El nervio, la presión, la adrenalina siempre existen. ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo te entregas? Lanza, Emilio. Y se van a encontrar. Y cuidado, que va a tirar. Tira primero. Lanza, se lo lleva. Es punto para Thunder. Thunder se mantiene con tres. Emilio con una. Sí, tienes que tomar. Es que cada carrera se deshidrata uno y tiene que estar uno hidratándose, aunque sea con traguitos pequeños. Si no, pasamos más cansados de lo normal. Venga. Emilio Rodríguez. Tony se lo lleva a White Mamba. Es punto para salvación. Tony, cinco vidas. Emilio solamente con una. No hay medallas en juego. Preparados. 3, 2, 1. Esto es el hexatlón. Este es el examen más importante que tiene esta aventura. Es en el que te juegas la permanencia, la continuidad. Emilio llegó hace 5 semanas y aquí está, en su segundo duelo de eliminación. Tony haciendo una competencia luminosa, brillante. No ha perdido una sola carrera. Mantiene 5 vidas, mostrando el avance a lo largo de 15 semanas para él. Y Thunder también aguantando. Emilio coloca y va para arriba. Aquí viene Spartacus, que llegó a encender la competencia hace casi 35 días. Le ha tocado enfrentar a competidores que lo han superado en 70, 80 días de ventaja, pero eso no importa. El hexatlón te abre la puerta y tienes que dar el paso. Nunca sabes si esto se va a repetir en tu vida. Y viene Emilio a lanzar. Tony, no hay objetivo logrado. Suelta, Spartacus conecta. A tratar de mantenerse, de alargarlo, de poder hacer que camine la competencia. Porque en una competencia donde hay tres, todo puede pasar. Ganas tu duelo, viene el cambio, se enfrentan tus rivales y todo puede ocurrir. Tony a lanzar. Es tiro para salvación. Lanza White Mamba. Tratar de quedarse. Y ahora Emilio. Prepara, Emilio. El de Cancún, Quintana Roo, a buscar. Tiene proyectil. Suelta. Pega en la punta. Tira, Tony. ¿Dónde quedaron los aros? ¡Se lo lleva! Terminó la aventura para Spartacus. Aquí termina el viaje. Esta batalla ha concluido. Pero la lucha para ti, Emilio, continúa. Tres hombres rojos entran a la pista. Emilio, Tony y Ever. Que esta noche ocurra lo que ocurra para cualquiera de los tres. Tony, se enfrenta Emilio. Se lo lleva Tony González, White Mamba. Se lo lleva White Mamba. Lanza, se lo lleva. ¡Es punto para Thunder! ¡Es punto para Salvación! ¡Vamos, ahí! ¡Tira, Tony! ¿Dónde quedaron los aros? ¡Se lo lleva!
Terminó la aventura para Espartacus. Aquí termina el viaje. Esta batalla ha concluido, pero la lucha para ti, Emilio, continúa. Atletas del Hexatlón, nunca gané nada yo solo. Porque mi fuerza siempre provenía de todas esas personas que creían en mi sueño. Son palabras de Dan Gable, campeón olímpico de lucha en Múnich 72. Y con ese mensaje, con esa filosofía, es como quiero cerrar este ciclo, esta competencia y rendir tributo a los tres hombres que se han batido en esta pista. Es por lo que hacen ustedes, por la pasión, por su esfuerzo, que el hexatlón es excelencia y tradición. Es por ustedes que del otro lado hay millones de personas que son parte de este fabuloso movimiento. Mi reconocimiento, mi gratitud y mi aplauso emocionado para ustedes. Antes de escuchar a Emilio, mi reconocimiento para Tony Acecho, una competencia luminosa, Ever, defendiendo y poniendo toda tu experiencia al servicio de esta aventura. Entraremos juntos a la siguiente semana. Emilio, has dejado una huella en miles de mexicanos y en unos minutos podrás platicar con ellos, pues al terminar el programa, tus seguidores te esperan en la cuenta de Hexatlón en TikTok. Ustedes en casa, escaneen el código que está apareciendo en pantalla para reservar su lugar en TikTok, pues en unos minutos, Emilio estará conectado con todos ustedes. Emilio, día 35, tu quinta semana con nosotros y aquí es donde nuestros caminos se separan. Pero sé que viviste esta aventura con toda tu pasión y en toda su dimensión. Desde el día 1 te vi con unas ganas tremendas de aprender, de vivir, de absorber todo lo que estos cielos y estas tierras tenían para darte. Y sé que lo hiciste en todo tu potencial como hombre. Hoy termina aquí tu aventura, pero yo sé que el hexatlón seguirá vivo de muchas maneras dentro de ti. Te has enfrentado a tus compañeros, a dos grandes atletas que tienen mucha experiencia y que están luchando también por su sueño. Emilio, es momento de despedirnos. ¿Con qué palabras quieres cerrar este episodio que sé que será importante en tu vida? Pues gracias, Antonio. Buenas noches. Muy buena competencia, hermanos. Honestamente, no tengo nada que decir más que dar las gracias. Estoy muy agradecido por estar aquí, de conocerte a ti, de conocer a todos ustedes. Creo que son personas increíbles, tienen mucho potencial todos. Se quedaron los que se tenían que quedar. Los honro, dimos todo. Honestamente, yo nunca imaginé estar aquí. Se dio la oportunidad, como tú dices, la aproveché al máximo y esto no termina nunca. Siento que es una experiencia única, me enseñó muchas cosas de mí y cosas que yo pensé que no estaban en mí salieron. Como respondí así a tu llamado, quiero que sepas que si algún día me necesitas voy a estar aquí otra vez y solamente estoy realmente agradecido, tranquilo, contento y feliz porque se me dio esta oportunidad y pues no sé qué más decir, así que realmente estoy muy feliz de estar aquí, de haber participado y les quería decir a todos ustedes que rífense, o sea, denlo todo y porque pueden llegar, o sea, y sé que realmente van a llegar a la cumbre, tienen todo, van a estar todos los rojos, entonces desde afuera yo los voy a estar apoyando a cada uno de ustedes, a ustedes los nuevos que los conocí poco, vienen con unas ganas increíbles. Así que los quiero a todos y nos vemos afuera. Y es todo. Emilio, en los 5 años que he sido el afortunado relator de esta aventura, he visto un centenar de atletas pasar por aquí. Y contigo, sin importar el número de semanas, los días, no nos hemos equivocado. El hexatlón no es perfecto. Pero yo sé que contigo acertamos. Porque viniste a entregar algo que no es tan común. Y durante todos los días nos miraste a los ojos.
y dijiste lo que pensabas y lo dijiste de frente. Se lo dijiste a tus compañeros y a tus rivales. Y eso es honor. Eso es coraje. Dicen que cuando Alejandro Magno ganaba una batalla, lo primero que hacía, antes de incluso celebrar la victoria, era honrar el coraje y la valentía del ejército derrotado, de los soldados que habían quedado vivos. Los honraba, los reconocía. Y gracias a eso, muchos de esos soldados que habían sido sus enemigos se unían a su ejército para seguir avanzando, para seguir conquistando. Se convertían en soldados de Alejandro Magno. Y por eso logró conquistar medio mundo y creó uno de los grandes ejércitos de toda la historia. Y yo hoy reconozco tu coraje, tu valentía, porque desde el día número uno viniste a serte fiel a ti mismo, a serte leal, a responder por tu equipo, a honrar todo esto. Desde el día número uno defendiste esta tradición. Me di cuenta desde el primer día que platiqué contigo que hablábamos el mismo lenguaje. Y es el lenguaje del hexatlón, el lenguaje de la competencia real. Y además quiero agradecerte porque dejaste algo sumamente valioso, que fue tu testimonio. Tu testimonio de reinvención. Y eso no tiene precio. Le dejaste a miles de jóvenes allá afuera una esperanza, una luz de que podemos caer, pero podemos rebotar. Y si abrazamos el deporte, nos lleva a lugares maravillosos como este. Quiero despedirte con palabras de Steven Pressfield, uno de los grandes estudiosos de los ejércitos del mundo, incluyendo a los espartanos. Y él dice que en el fondo, Emilio, todos somos combatientes, porque todos los días tenemos que salir a luchar por eso que nos define. Tenemos que salir a defender, a justificar nuestra existencia en el mundo. Tenemos que salir a defender lo que somos y eso en lo que creemos. Y tú lo has hecho durante todos estos días. Te echaré de menos, te echaremos de menos aquí. Pero también sé, Emilio, que este es solamente una escala. Porque tú me lo dijiste, en el camino hacia la excelencia como ser humano. Ese camino que ya empezaste y esto te va a catapultar muy lejos. Emilio, querido amigo, algo me dice que nos encontraremos allá afuera en algún momento. Ojalá así sea. En un abrazo, mi reconocimiento y mi amistad. Gracias a ti. De verdad, de corazón. Gracias. Así que un placer. ¡Emilio, cuál es su profesión! ¡Au! ¡Juan! ¡Au! ¡Juan! ¡Au! 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 ¡Venga, Emilio! ¡Te quedas en el parto! ¡Venga! Guardianes, 8 guardianes se han ganado el derecho a que entremos juntos a la semana número 19. Sé que han vivido uno de los ciclos más duros que he visto en la historia del equipo rojo. Por todo lo que ha ocurrido, más allá de las caídas, de las derrotas, las lesiones, las partidas. Pero que todo esto nos sirva para reconfigurarnos, para reinventarnos, para marcar de nuevo el punto de partida. Entraremos juntos a la semana número 19. Será una semana muy especial porque viviremos las últimas competencias con las leyendas, las últimas. Recibiremos también nuevas energías y sobre todo, pasaremos juntos y celebraremos juntos aquí la Navidad. Así es que, hagámoslo juntos. Démosle sentido a todo esto. Porque estar aquí es un privilegio. Y muchos años después, lo van a recordar. Ahí estaremos para recordarlo. Y a ti, México, gracias por estar ahí.
Porque todo este esfuerzo solo tiene sentido si tú estás del otro lado. Si logramos conectar contigo. Así es que mañana volveremos a intentarlo si el cielo lo permite. Y esta noche, enciende un sueño y déjalo arder en ti. Hasta pronto, México.